Mire, como caliente, la zona de San Matías Tlalancaleca, ahí un agente ministerial y un presunto delincuente terminaron muertos. Fue el saldo que dejó un enfrentamiento en este lugar, en ese municipio. Tras el cateo a un inmueble, ahí derivó en un enfrentamiento que terminó muy desafortunadamente, muy lamentablemente, con un saldo fatal. Voy con mi compañera Saraí Mancilla, que se encuentra allá en ese punto, con los detalles de lo que ocurrió, esta madrugada y que ha confirmado la propia Fiscalía General del Estado. ¿Cómo estás, querida Saraí? Buena tarde. Así es, Elisud. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti, al auditorio. Efectivamente, nosotros nos encontramos en la comunidad de Juárez, Coronaco, perteneciente al municipio de San Matías, Tlalancaleca. Y es que durante la madrugada de este miércoles se registró un enfrentamiento en este lugar, lo cual había dejado un saldo de un agente ministerial fallecido, así como un presunto delincuente también, quien perdió la vida consecuencia de este enfrentamiento. Comentarte que según el reporte, fue detonaciones de arma de fuego lo que alertó a los vecinos de esta comunidad. Minutos después se informó que se había registrado un enfrentamiento tanto entre personal de la fiscalía como supuestos delincuentes, lo cual pues había dejado a uno de los delincuentes sin vida. En lo que refiere a la agente de investigación, se menciona que fue lesionado, por lo cual pues fue trasladado en una ambulancia hasta el municipio de San Martín Texmelucan. Sin embargo, ha trascendido que el elemento perdió la vida durante este trayecto. Nosotros hicimos un recorrido por la zona de San Matías Tlalancaleca para conocer qué es lo que dicen los vecinos de la zona en relación a la inseguridad, y esto es lo que nos mencionaron. No, la gente ya empezó a decir que hasta el niño, de que ya falleció, también está herido. No sabemos. Sí, porque vivía con su esposa, un bebé como de 3 meses, una niña de 15 años. O sea, puro ahora. Pues sí, familia, digo, hacía sus cosas. Pero sí hubo mucho movimiento. Tuvieron un buen de estatales, de todo. Ministeriales, todo esto, había de carros, todo esto, y de allá le salieron como 30, 40 carros. Pues la verdad que sí hubiera un poquito más de policías ayudando aquí un poquito, porque lo haya habido más. Inseguridad, los jóvenes han asaltado a señoras, el celular, la bolsa, lo que pueden. Fregaron así. Y si hubiera un poquito más de seguridad, sí. Elisud, hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo de dicho operativo y si existen más personas detenidas por el hecho. Sin embargo, como lo pueden ver ustedes a mi espalda, la vivienda ya se encuentra con sellos de la Fiscalía General del Estado en resguardo para las investigaciones correspondientes. Nosotros regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Araí. Buenas tardes. Así las cosas en San Matías, Tlalancaleca. Y mire, hace unos minutos la Fiscalía General del Estado de Puebla ha emitido un comunicado en el cual señala que la Fiscalía General del Estado de Puebla, y se lo leo íntegro, comunica que lamentablemente en cumplimiento del deber falleció el agente investigador José Meterio Ortega Parra, con más de 30 años de servicio. A su familia y seres queridos, la institución expresa sus condolencias y les brinda apoyo. El agente investigador de 66 años de edad, perdió la vida por disparo de arma de fuego durante un enfrentamiento al desarrollar cateos en el municipio de San Matías Tlalancaleca. En el sitio también murió Eric N., un presunto delincuente identificado como líder de una banda de ordeña de ductos de gas y señalado por la comercialización de narcóticos. Durante las intervenciones a cargo de la Fiscalía, se efectuó también la detención de 4 personas y el aseguramiento de más de 100 bolsas de hierba verde con características de la marihuana y más de 50 bolsas de sustancia granulada similar al cristal, entre otros indicios. Y remata este comunicado: la Fiscalía General del Estado de Puebla continúa la investigación de los hechos y otorga acompañamiento a los deudos del agente investigador finado. Ahí pues la confirmación de estos lamentables hechos que hace la Fiscalía General del Estado con respecto a lo ocurrido esta mañana madrugada. Ahí justo con los detalles de muy lamentable deceso de un agente investigador.